Información, nos vamos hasta Concordia, nuevo contacto con nuestro móvil. Adelante, Vicky. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicas? Esto es televisión en vivo, ¿eh? Miren, tenemos a todos los chicos de los centros integrales comunitarios de la ciudad de Concordia celebrando hoy la finalización del ciclo lectivo 2022. Aproximadamente 2.000 niños y niñas se encuentran disfrutando de espectáculos en vivo aquí en el centro de convenciones. Lo harán durante las próximas horas. Ya vamos a seguir mostrando un poco de lo que se está viviendo acá, pero hay una gran cantidad de personas que hoy asistieron al lugar. Hola, ¿cómo andás? Hola. ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo te llamas? Cecilia. ¿Qué te parece todo el show que están viendo? Hermoso. Son las jubiladas de Concordia, las docentes de Concordia. Bien. ¿Vos sos docente? Yo soy jardinera, soy supervisora, zona 5 de Concordia. ¿Qué te parece el trabajo que se lleva a cabo durante todo el año en los centros integrales? Es un buen trabajo, está articulado, se intentan hacer acuerdos todo el tiempo. Y bueno, el resultado es esto. Hay cosas para mejorar, pero bueno, el esfuerzo es compartido. Bueno, muchas gracias. La palabra entonces de una de las supervisoras de educación presentes en esta celebración. Realmente es impresionante la cantidad de chicos y también alegra un poquito el corazón la sonrisa que tienen y cómo disfrutan de todos estos espectáculos. Recordamos que son chicos que asisten justamente a los centros comunitarios desde los 4 años y muchos de ellos seguramente no tienen la posibilidad de disfrutar espectáculos así como el que están viendo ahora. Ahí estamos repasando imágenes en vivo entonces de lo que en este momento se está ocurriendo en el centro provincial allí en Concordia con el cierre de año. Entonces más de 2.000 chicos, según nos relataba Vicky Ferla, que están disfrutando de una serie de actividades allí en Concordia. Muchas gracias, Vicky. Hasta luego.